Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la clase número 10 sobre la Biblia. Estamos propiamente ya a la mitad del curso y estamos terminando lo que sería la parte de introducción, ya que de la página 10, perdón, de la lección 10 en adelante estaremos hablando ya concretamente de los libros de la Sagrada Escritura. Bienvenidos, los felicito por su constancia por continuar con este gusto, porque es un gusto de conocer la Sagrada Escritura. Y les recuerdo que estoy en una oficina en la que se puede meter algún sonido, algún teléfono, algún sonido, algún ruido de los autos que pasan aquí cerca, alguna ambulancia. Si los escuchamos, nos concentramos en la clase y no hacemos caso a cualquier distractor. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Así lo dice. Dificultades en la lectura de la Biblia, estudio y memorización de pasajes bíblicos. Y comienza este curso con una cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra una escena muy interesante sobre alguien que no entendía las Sagradas Escrituras, como te va a pasar a ti, como me ha pasado en muchas ocasiones a mí, cuando llegamos de repente a un texto del que no tenemos más información o no entendemos el contexto de lo que está pasando ahí, o puede tener también algún lenguaje simbólico que no siempre se puede entender sin un acompañamiento. Así que la misma Sagrada Escritura nos habla de alguien que no entendía la Sagrada Escritura. Leo el texto. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Y marcha hacia el mediodía por el camino que por el desierto baja de Jerusalén a Gaza. Felipe se levantó y partió. Y he aquí que un eunuco etíope, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos los tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me ayuda? Entonces rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. El eunuco preguntó a Felipe, Te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces, partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciarle la buena nueva. De tal manera que si para el etíope había pasajes difíciles de entender en la escritura, para nosotros también los hay. Por lo tanto, vamos a analizar este tema. Aquí me detengo un momentito para recordarte que el profeta Isaías recibió ciertas revelaciones, es decir, ciertas cosas que él ni siquiera sabía que iban a pasar en el futuro. Y sobre todo escribió acerca del sufrimiento que tendría que tener el Salvador del mundo, Jesucristo, que sería llevado como un cordero al matadero. Claro, si tú escuchas esto, bueno, como el etíope preguntarás, ¿qué o, o de quién estaba hablando Isaías cuando escribió ese texto de que iba a ser jalado de la barba, iba a ser escupido? Bueno, gracias a que Felipe sabía lo que había hecho su maestro y cómo lo habían matado, le pudo explicar a este eunuco que aquel a quien mencionaba la Sagrada Escritura en el libro de Isaías escrito muchos años antes de Cristo era precisamente nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitó de apoyo, necesitó de ayuda, necesitó entender el contexto. Y eso es lo que generalmente le pasa a quienes empiezan a leer la Sagrada Escritura. Por lo tanto, comienza aquí. ¿Por qué hay dificultades en la lectura de la Biblia? Por dos motivos principales. Primero, por la complejidad de libros, autores, costumbres, etc. No podemos olvidar que los libros sagrados fueron escritos, primero, en diversas lenguas. Segundo, en épocas muy distintas de la nuestra. Tercero, con expresiones y giros distintos, en épocas muy lejanas a nosotros, con un ambiente cultural completamente distinto del nuestro, Grecia, Roma, los hebreos, y no por uno, sino por muchos autores de concepción también muy diferente a los autores de nuestros días. Así que si de repente tú dices, ¿por qué no puedo entender toda la Biblia fácilmente? Ya te lo he dicho porque fue escrita por distintas personas en distintas épocas, en distintos ambientes culturales, y hay que conocer cada una de estas épocas, ambientes culturales, etc., para poder entender. Y aquí pone un ejemplo interesante. Si tomamos, por ejemplo, el Quijote, veremos que solamente en la primera página hay varias expresiones que no entendemos, y para lograrlo necesitamos un comentarista perfecto conocedor no sólo de la lengua castellana, sino de los lugares, La Mancha, España, etcétera, ambientes, costumbres, etcétera, del tiempo en que la obra se escribió. Pues bien, si un solo libro como es el del Quijote, escrito por un solo autor, hace apenas cuatrocientos años o un poco más, y en nuestra propia lengua, exige comentarios que, que no habrá que decir de los 73 libros bíblicos elaborados casi por otros tantos autores en una época remota y en lenguas tan distintas a la nuestra. Tendríamos que ser personas verdaderamente cultas para que pudiéramos captar todo cuanto en ellos se nos dice. Así que, dificultades en la lectura de la Biblia, entendibles totalmente. Por otra parte, Además de a la complejidad de los libros, autores, etc., hay otro tema. A la oscuridad de muchos textos y pasajes. Y este es un detalle importante que la misma Biblia lo apunta. Textos que necesitan, aquí sí, de algún especialista, de alguien que nos dé luz para que los podamos entender. Y aquí tenemos algunas citas. San Pedro. Refiriéndose a las cartas de San Pablo, cartas de su tiempo, anota: en ellas hay cosas difíciles de entender que los indoctos, los que no saben, y vacilantes interpretan torcidamente, como lo hacen también con otras escrituras para su propia perdición. Aquí ya San Pedro nos está diciendo: hay que tener mucho cuidado para no leer. En forma equivocada, los textos, porque nos pueden llevar a la perdición. Y otra parte también aquí que menciona. Ya vimos también en Hechos cómo el etíope de Candace estaba leyendo las escrituras, pero no lograba entenderlas. Es entonces cuando llega Felipe y se entabla este diálogo. ¿Crees que entiendes lo que, lo que estás leyendo? y cómo entenderle replica él si alguien no me lo explica y rogó a felipe que subiera al carro y se sentara con él para que le explicara así que hay partes de la sagrada escritura que podemos leer sin ningún problema pero si llegamos a alguna que no entendemos no nos desesperemos habrá poco a poquito algún libro de comentarios quizás la misma introducción de los libros en la Biblia que tienen algunas Biblias o bien unas notas de las que te voy a hablar un poquito más adelante. Viene el tercer punto. Entonces, ante estas dificultades, ¿cómo superarlas? La Iglesia Católica ha tratado y trata de solucionarla colocado, colocando al margen del texto bíblico unas notas aclaratorias tomadas de la tradición patrística y basada en los estudios e investigaciones de la ciencia moderna. De esta forma, el mensaje bíblico resulta más accesible y más fácil de ser entendido. Aquí te explico con estas imágenes. Mira, generalmente en la parte de abajo, de donde está el texto de la Biblia, van a aparecer notas, así como en los libros, algunas notas que te van a indicar cuando se trata de un pasaje de un texto, un versículo difícil de entender, ahí te va a dar alguna pequeña ayuda, pero también evidentemente habrá otro tipo de comentarios que podrás encontrar, pero ya las notas propiamente son una gran ayuda, así que cuando veas una nota así, léela antes de continuar leyendo el texto. Después pasamos al siguiente punto. Ya pasamos las dificultades en la lectura de la Biblia, ahora vamos al estudio de la Biblia. ¿Cómo puedo realizar un estudio de la Biblia? Ya hemos dicho en la clase pasada por dónde puedes comenzar a leer la Biblia. Sin embargo, esto te puede ayudar más. Puedes estudiar libro por libro. Un buen método es estudiar la Biblia por partes, es decir, por libros. Así se capta más fácilmente el mensaje que él nos ofrece. Libro del Génesis o libro carta de los de San Pablo a los Corintios, en fin, libro por libro, separadamente. Pero puede ser también capítulo por capítulo, más profundamente. Por lo regular la división de capítulos está hecha de tal forma que cada uno de ellos nos trae un mensaje particular, un hecho especial, una parábola un signo de Jesús, un pensamiento interesante, etc. Entonces, me puedo dedicar a analizar, por ejemplo, el capítulo donde Dios le entrega las tablas a Moisés. O puedo dedicarme solamente al capítulo donde está la resurrección de Lázaro. Bueno, eso ya puede ser capítulo por capítulo. Pero también puede ser por temas. Y esta forma... Es interesante porque yo quiero saber, por ejemplo, qué me dice la Biblia sobre el pecado o qué me dice la Biblia sobre el matrimonio o qué me dice la Biblia sobre, ¿qué te diré?, sobre el sacrificio o sobre el sacerdocio. Bueno, para esto hay temas interesantes, gracias especialmente a libros que nos pueden ayudar a estudiar por temas y aquí te voy a poner un ejemplo en algunas librerías religiosas especialmente cristianas vas a encontrar algunos libros que se llaman concordancia bíblica qué significa estos pequeños libros no son muy gruesos que dicen concordancia bíblica ahí puedes encontrar por ejemplo la palabra sacerdocio y ahí te va a decir este libro sobre este tema Habla el capítulo eh, del Génesis 14, número versículo 21, y también habla el Salmo 18, y también habla la carta a los apóstoles a San Pablo, de San Pablo a los Corintios en tal, y también habla el Apocalipsis. Es decir, ese libro te va a tener por palabras, sacerdocio, fe, pecado, matrimonio, y te va a poner todas las citas. Que de la Biblia que tratan sobre ese tema. De tal manera que si en algún momento, por ejemplo, tú tuvieras que dar una plática sobre la infidelidad en la Biblia, no tendrías que leer toda la Biblia para buscar dónde se encuentra ese tema, sino que con el libro de la concordancia bíblica, vas ahí, buscas tema infidelidad y ahí te va a dar todas las citas. Entonces es más fácil porque vas a ir pudiendo pasar de un texto a otro, a otro rápidamente, haces una síntesis y sacas tu conclusión. O, por ejemplo, eh, algún tema que se refiera a eh, el juicio final, por ejemplo, hay por temas. Pero también hay algunas otras Biblias, esta, eh, disculpa que está un poco, como decimos en México, traqueteada. ¿Por qué? Porque yo la uso mucho. La uso mucho, incluso le pongo banderitas de este tipo, de las que se pegan y después se pueden despegar. Y este, este texto es semejante también a una concordancia. Solamente que aquí no solamente te pone la cita bíblica, sino te pone también el texto que se refiere a lo que estás buscando. Mira, aquí por ejemplo, lo abrí simplemente al azar, aparece el tema libertad. Y aquí dice Gálatas 5.13, porque hemos sido llamados a la libertad. Corintios, segunda carta, 3, 17, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí está la libertad. Mira, te lo acerco un poquito para que veas. Y así, pues, esta Biblia temática te va a eh, dar los textos, concretamente, por una gran cantidad de temas. Claro, si tú estás buscando determinados temas en particular, mira, aquí el índice te va a decir, fíjate, adoración de los magos, aquí incluso apéndice, esta parte habla de los textos de la Biblia que puedes estar buscando, adoración de los magos, mujer adúltera, apóstoles, la iglesia de los apóstoles la ascensión de Cristo, el ayuno de Jesús, el banquete en casa de un fariseo, el banquete en casa de Simón, la parábola de esto, la parábola de aquello, pero sobre todo por temas, como te había mencionado al principio, los vas a encontrar de la A a la Z. Y aquí está, fíjate, para que veas los temas. Abandono, abnegación, aborto, abstenerse, abuso, acción de gracias, adivinación, Adopción, adoración, adulterio, adversidad, afectos o sentimientos, eh, alabanza. Alteración. Y pasamos a la tercera forma de estudiar la Sagrada Escritura. La primera, libro por libro. Segunda, capítulo por capítulo. Tercera, por temas, para lo que te servirá la concordancia o una Biblia temática. Y vamos ahora al siguiente que tiene que ver con la manera en la que mucha gente conoce la Biblia. Es muy común que alguna gente te haya dicho, oiga, fíjese que vi una película sobre el rey David, ah, pues fíjese que yo vi una película sobre San Pablo, ah, pues yo vi una película sobre Josué, ah, pues yo vi una película sobre Abraham. Eh, bueno, precisamente de eso se trata. La forma número cuatro de estudiar la Biblia es por relatos por historias y por biografías. En la Biblia hay centenares de ellos. Alguien contó exactamente 2.930. En algunos casos solo se mencionan nombres. Pero hay mucha gente que solo conoce la Biblia precisamente a través de estos relatos y biografías de personajes interesantes. Por ejemplo, el relato de José. Desde que es vendido por sus hermanos... Hasta que el faraón deposita en sus manos el destino de Egipto. Bueno, y a lo mejor tú dirás, ah, padre, sí es cierto, yo vi la película, o incluso fui a ver el espectáculo teatral de José el soñador. Bueno, el relato de Moisés, libertador de los hebreos, con todas sus peripecias y triunfos. Bueno, padre, y es que yo vi los diez mandamientos. ¿Ves? Otro, la biografía de Josué, que está llena de hechos interesantes o la biografía del rey David, que también está bastante picante, que es la más larga del Antiguo Testamento, que tiene precisamente parte en el libro de Samuel y también en el segundo libro de Samuel. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, la biografía de Pablo, que nos aparece maravillosa, especialmente en una escena del libro de los Hechos de los Apóstoles la cuarta forma de acercarte a la Biblia, especialmente las Biblias para niños utilizan esta forma. Las Biblias para niños te narran Adán y Eva, la historia de ellos, la historia de Abraham, la historia de Jacob, la historia de José, la historia de Moisés, la historia de, etc. Y de esta manera los niños van aprendiendo historias que forman parte de la Sagrada Escritura. Y la quinta forma de aprender la Biblia es por párrafos o versículos. Hay muchos que lo hacen así y hay párrafos y versículos que nos traen todo un mensaje independientemente de todo lo demás. Por lo tanto, es provechoso estudiar estos párrafos o versículos y captarlos de esa manera. Y pasamos ahora al tercer punto. ¿Cómo aprender de memoria pasajes de la Biblia? Bueno, tan importante como leer y estudiar la Biblia es aprender de memoria algunas partes o versículos de la misma. No se trata que aprendas toda la Biblia, ¿eh? De memoria. Y tampoco, si tienes una mala memoria, no es obligatorio que te aprendas los textos de la Sagrada Escritura. Si de repente no recuerdas algún, algún, algún texto, bueno, acuérdate más o menos del libro. Bueno, está, por ejemplo, el himno al amor, Si no tengo amor, nada soy, sé que lo escribió San Pablo a los Corintios y después buscas con tranquilidad. También hay otra forma como la que yo utilicé aquí, mira, con estas banderitas, estas post-it, como le llamas, eh, cuando estoy estudiando un tema, voy colocando estas identificaciones, estos indicadores, para que encuentre fácilmente. Las citas, una vez que ya he hecho ese trabajo, se las quito y se las pongo en el siguiente lugar. Pero hay gente que las deja marcando los lugares favoritos de la Biblia, también se vale. Y algunas personas preguntan, padre, ¿y se puede subrayar la Biblia? Mira, si es un libro personal tuyo especialmente, sí está bien que lo puedas subrayar, porque es para ti es para tu estudio, es para tu oración, forma parte de tu esquema de estudio de lectura. Si es una Biblia familiar, no, porque al papá le va a interesar una cosa, a la mamá otra, al hijo mayor una, al hijo el otro y al rato va a estar la Biblia toda rayoneada incluso de distintos colores y alguien que la esté leyendo y no le llame la atención eso que tú subrayaste, puede convertirse a lo mejor en un obstáculo para que la lea de otra manera. Entonces, sí es válido leer, ay padre, pero es que es la palabra de Dios. Sí, pero no porque sea la palabra de Dios, no la vas a tocar. No es lo mismo maltratarla, romperla, meterla a la basura, llenarla de guisado, a que la Biblia, quizás con alguna eh, nota, con alguna cosita pegada, etc te sirva para acercarte más a la palabra de Dios. Entonces entendemos hay respeto, pero se permiten ciertas anotaciones. Ventajas para qué aprenderse de memoria algunos pasajes de la Biblia para nuestra vida espiritual, porque cuando uno sabe determinados textos los puede repasar y meditar en cualquier oportunidad, sobre todo porque no siempre se tiene a la mano una Biblia. También nos pueden ayudar estas memorizaciones para nuestras conversaciones y charlas. A menudo se nos presentan oportunidades en nuestras intervenciones, clases, trabajo, etc. Y es bueno citar textos bíblicos que refuercen nuestro pensamiento. Y aquí lo importante, mira, le preguntaba a propósito de esta clase algunas personas de aquí de la comunidad, a ver, dime cuál es tu frase favorita de la Biblia que algunos me dijeron, yo me sé de memoria esta. En el día que temo, yo confío en ti. Salmo 56:3. O esta otra: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. 12. O este otro: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. O esta otro: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. O esta otra, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Incluso hay un canto de esto: Dios es amor. La Biblia lo repite, Dios es amor. Y lo encontrarás en la primera, en el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. Fíjate hasta le ponen cancioncita en el capítulo 4 versículo 8 primero de Juan Cada quien tiene su forma de memorizar También esta otra porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido O bien de los proverbios guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre Ese fíjate que hasta yo mandaría hacer una tablita con las letras pirograbadas y las pondría en la casa, para que los hijos la vean a la entrada de la casa o en la sala, ¿no? Eh, este otro, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Uy, una frase también para poner enmarcada en un salón de clases donde se reúnen los amigos. Otra que dice, que todas sus cosas sean hechas con amor. Por ejemplo, esta lo pondría en una tablilla en donde la gente que vive en casa tiene que hacer su trabajo. Por ejemplo, en la lavandería, donde los que tienen que lavar, ahí, ahí están. O donde más, en la cocina, para que quien está cocinando haga las cosas con amor. O junto al jardín, para que si le toca a los muchachos o al papá arreglar el jardín, lo haga con amor, o incluso en el lugar de estudio, para que cuando están estudiando los muchachos, no estén ah, sino que todo lo hagan con amor y fíjate ya te di una idea, incluso si quieres sacar algún recurso económico en este tiempo en que no hay eh, tanto trabajo para algunos, compra tablitas, unas tablitas, las quemas en las orillitas para que se ven así como avejentadas y con una letra bonita o con serigrafía pone las frases de la biblia que te gusten y después un mecatito bonito y vendes estas frases con tus vecinos o a, incluso fíjate si no tienes que regalar algo a los que se van a casar o a los que van a hacer su primera comunión o quince años buscas una frase bonita de la Biblia la pones ahí y además además de hacer este trabajo te la vas a ir aprendiendo y quienes reciben esta tablita de tanto verla en su casa se van a aprender de memoria esta frase y es algo muy bonito y la última que me dijeron mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Fíjate, esta última podía ser precisamente para un matrimonio o para unos novios, ¿no? ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, para que cuando los novios estén peleados, pues voltean a ver el letrerito y, ah, caray, ya se me estaba olvidando, pero qué bueno que me refrescaron esto. Y hay gente que más allá de un párrafo se aprende incluso algún salmo casi completo. Por ejemplo, este Salmo 23, que es tan bonito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ves? Qué bonito tener aprendizaje a través de párrafos, a través de eh, estos elementos de versículos. Y reglas prácticas, y con esto terminamos la clase de hoy, que es bastante corta. Reglas prácticas para aprender pasajes bíblicos. Reglas prácticas para aprender pasajes bíblicos. Podemos citar las siguientes. Primero, apréndelos correctamente, es decir, con exactitud. Si no se si hace así, caemos en el peligro de tergiversar el texto o de volverlo cojo, como ocurre cuando se aprende mal una poesía o un canto. Si una poesía o un canto te lo tienes que aprender correcto, perfecto, con, con la secuencia, para que no parezca cojo mucho, también los textos que te aprendas, apréndetelos bien, correctamente. Segundo punto, hay que aprender bien la referencia. Esto es, ¿en qué libro de la Biblia está? ¿En qué capítulo? ¿Y en qué versículo? Y así nos vamos a librar de... Cualquier tipo de errores como estos. De repente alguien dice, como dice Job en el Génesis. Discúlpame, Job no está en el libro del Génesis. O como dice alguien, ayúdate que Dios te ayudará. O ayúdate que Dios te ayudará, que yo te ayudaré. Y alguien dice, ¿estará en la Biblia esto? Creo que no. No podemos poner a la Biblia a que diga cosas que no dice. Como dicen, a Dios rogando y, como di y con el mazo dando. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Esos son dichos populares que quizás están inspirados en la enseñanza de la Biblia de que Dios nos dice que Él hace su parte, pero también a nosotros nos toca hacer la nuestra. Pero que la Biblia diga, a Dios rogando y con el mazo dando, no. Así que hay que aprender bien la referencia. Si es un texto de la Biblia, en qué libro, en qué párrafo, o en qué capítulo o versículo. Dice aquí: marque en la Biblia, si es necesario, los textos que más le interesan. Eso le ayudará al aprendizaje. Hay muchos que subrayan ciertos pensamientos de manera que cuando los necesitan, los encuentran fácilmente, si es que. No se los han aprendido todavía. Lo que te comentaba hace un momento. Puedes marcarlos, resaltarlos. O si no quieres rayar tu Biblia, entonces pones estas banderitas, como yo te he mencionado, que se pueden desprender fácilmente. Mira, ¿ves? De repente yo digo, quiero poner aquí en este texto. Y aquí lo tengo marcado. Y si quiero, por ejemplo, poner aquí amor, le escribo a banderita de afuera con un plumón. Y cuando esté leyendo mi Biblia, me va a aparecer, ay, ¿dónde me quedé el amor, el amor, el amor? Ah, aquí está esta banderita, ya me aprendí de memoria el texto y después se la puedo quitar sin ningún problema. Sobre todo tomando en cuenta que como la Biblia tiene muchos libros, la Biblia puede llegar a tener un papel muy delicado, un papel muy delgado que si no lo tratas con cuidado, pues ya rompiste la página y tampoco se trata de eso. Cada quien tiene que ver qué tipo de papel tiene su Biblia para no hacerle daño. Después, cite esos pasajes con cierta regularidad. Así no se olvidan y se van grabando mejor. Y además servirán de provecho para los que lo escuchan. Como el salmo de El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Mm? Hacia verdes praderas me lleva para hacerme reposar. Fíjate, por ejemplo, si tú te aprendes esto. Ante un amigo que ha fallecido, dile, mira, recuerda que el Señor es tu pastor. ¿Mm? Nada te faltará. Él va a estar contigo. Estás citando parte de la Biblia, lo estás animando y además estás haciendo oración juntamente con Él. Y finalmente, escoja en el aprendizaje los versículos que más interesan, porque hay algunos elementos que a una gente le gustarán otros a otra, otros a otra. Y sobre todo, como te mencioné con la Biblia temática, puedes ir aprendiendo por determinados temas que te interesen más a ti. ¿Qué te parece, por ejemplo, eres abogado? Bueno, ¿y qué te parece todo lo que tenga que ver en la Biblia con la palabra justicia? ¿O qué tal que eres chef? Y entonces en la Biblia vas a buscar todos los pasajes que hablen de, de banquetes de comida como por ejemplo de alimentos prohibidos, donde Dios le dijo a Adán y Eva, de todo pueden comer menos de este. Pero también puedes ver la parte donde por primera vez, después del pecado original, ya se puede comer carne. ¿Cuándo? Cuando Noé. O bien podrás ver de repente eh, cuando Abraham invitó a Dios a que comiera con él a través de tres enviados. O cuando cayó el maná, o bien cuando la comida de Pascua, o bien cuando Cristo convirtió el, el agua en vino, etcétera, ves, tú puedes jalar estos textos porque eres chef y a ti te interesan. O no es que yo soy, no sé, eh, exorcista, me interesa todo lo del exorcismo. Puedes buscar los textos, los versículos que tienen que ver con el, el mal que es vencido por parte de Dios. Muy interesante también estudiar por textos, por temas, lo que a ti te guste. Y ya que eh, he mencionado esto, cuando tú vayas estudiando la Biblia, por ejemplo, por historias de personajes, te vas a dar cuenta que muchas de las películas que ves en la televisión o en el cine no están totalmente exactas a la Biblia y algunas les han añadido, y yo diría bastante, para que dure la película más tiempo y para hacerla especial con efectos especiales, pero no hay mejor cosa que irse a los originales y después comparar. Como quien leyó algún libro y después vio esa historia en película, aunque no sea de la Biblia, y dice, no, me gustó más el libro. Claro, aunque la película tenga efectos especiales y todo, en general los escritos, los originales, tienen mucha mayor... Importancia tiene mucha mayor carnita como se dice popularmente y nos llevan a encontrarnos más con dios, porque una película puede divertirnos, pero no es exactamente el sentir que dios nos habla. Yo no he sabido de alguna persona que diga fui al cine a ver los diez mandamientos, sabiendo que dios me iba a hablar es cierto algunos y quizás después de ver la película sienten que dios les llama. Pero otros simplemente van a divertirse y esto es eh, la finalidad de muchas películas. Pero la finalidad de leer las sagradas escrituras recuerda es amar más a Dios y también más amar más a mi prójimo. Esa sería la finalidad. Con esto termino y el próximo, eh, en la próxima lección ya estaremos acercándonos a cada uno de los libros de la Biblia. Los felicito a todos por seguir hasta el día de hoy y nos vemos en la siguiente lección. Denle like al video, por favor, y que Dios les bendiga.